Buenas amigos, para la página ET Sublimación y Serigrafía, en este video voy a hablar un poco sobre las cajas de tazas, ¿no? Para las tazas. En este caso voy a hablar de este modelo que les había compartido en mi página ET Sublimación y Serigrafía. Si no lo tienen, entren a esta página, entren a la sección fotos y aquí compartí algunas plantillas, ¿no? Van a hacer un clic ahí y van a hacer un clic, por ejemplo, en la plantilla de aquí. Aquí he compartido otras plantillas, pero vamos a hacer exclusivamente aquí. Aquí, como pueden ver, es la plantilla de la caja, ¿no? Acá está el link de descarga. Simplemente van a hacer un clic en el link de descarga. Para eso tienen que estar agregados en el grupo. Manden su solicitud y yo los aceptaré en el grupo, porque de lo contrario no aparecerá el link, ¿no? Entonces, al entrar ahí, aquí está en PDF, pero se puede abrir con Photoshop, ¿no? Para visualizarlo, hice un clic al costado y aquí lo pueden ver que está en, aquí lo van a poder ver, está demorando un poco, ¿no? Estas plantillas entran dos en una hoja A3, formato A3, ¿no? Este es, vendría a ser una hoja A3, entran dos, ustedes pueden colocar una, dos, para imprimir, si en caso lo quieren hacer impresión directa en su impresora, ¿no? Para los que tienen impresora A3. Muchos preguntan de qué material están hechas estas cajas. Hay muchas variables, ¿no? Hay muchas posibilidades. Algunos lo hacen de cartulina sulfaltada, otras personas lo imprimen directamente en sus impresoras A3. Por ejemplo, aquí tengo un amigo que lo hizo en su impresora, me parece en impresora A3, y lo recortó manualmente, ¿no? En cartulina opalina, creo que se llama la cartulina, 300 gramos, creo. También se puede hacer en cartulina cuché, papel cuché, 350, de un gramaje elevado, ¿no? De 300 gramos para adelante, recomiendo. En este video, básicamente les voy a explicar cómo realizar sus plantillas. Por ejemplo, tengo este archivo que lo voy a compartir con ustedes. Es un archivo de la plantilla totalmente editable. Ustedes pueden cambiar la parte frontal, llamemos a esta cara, la parte trasera y la parte de la base donde se va a apoyar la caja, ¿no? Ustedes pueden editar solo entrando doble clic en cada parte. Vamos a hacer un ejemplo rápido. En la base, por ejemplo, pueden cambiar el color, ¿no? Esta es la base, pueden darle el color de aquí amarillo, por ejemplo, vamos a darle un verde para que se diferencie. Ahí pueden ver, ¿no? Ahora vamos a editar la parte frontal, por ejemplo, doble clic, ¿no? Entramos aquí y aquí pueden colocar ustedes con la herramienta texto, colocar por aquí en algunas partes, ¿no? En la zona que se va a ver, ¿no? O pueden colocar PNGs, no sé. Vamos a buscar, por ejemplo, otra plantilla. Igual, vamos a ver de Dragon Ball, ¿no? Vamos a ir a imágenes, herramientas. Para el ejemplo, vamos a trabajar con imágenes grandes. Por ejemplo, una imagen rápida, esta. Vamos a copiar y vamos a llevar a Photoshop, control B. Otros pueden archivo, colocar, en caso que tengan la imagen descargada, y colocan, ¿no? Control más T para seleccionar, ya saben. Agrandamos con Shift. Traten de buscar imágenes que entren muy bien en las partes no recortadas de la caja. Control Alt más G, ¿no? Control más T, de repente si pongo un poco mejor, de manera que se vea más o menos. Ya lo dejamos ahí, por ejemplo, para el ejemplo nada más. Listo. Y cerramos. Decimos que sí. Y automáticamente se va a colocar en la parte, ¿no? Frontal. Ustedes lo pueden editar mejor, pueden colocar PNGs, no sé. Ya ustedes ven practicando, ¿no? El fondo, el de la base, lo vamos a dar un color azul para que combine. El tono que ustedes quieren, un negro de repente, queda mucho más bonito. Ok. Y para la parte inferior
Vamos a elegir la misma foto. Vamos a elegir la misma foto por la parte de atrás. Control más B. No, aquí he puesto otra cosa. Control más T. Y de repente le dan. Ya no le dan la parte igual a la parte frontal. Lo pueden variar ustedes. Control Alt más G. Control más T. De repente para el otro lado. Esa es cuestión de gusto, ¿no? Ustedes ya lo ven como quedaría sus diseños, ¿no? Yo lo voy a poner simplemente para el otro lado. Ahí. Salga Freezer. Listo. Y igual cerramos. Sí. Y listo, ¿no? Aquí quedaría su caja. Y ustedes pueden adicionalmente, de repente, quieren para personalizarlo, ya como ustedes saben un poco de diseño, de repente aquí colocan su nombre, de repente vamos a poner de sublimación y serigrafía, ¿no? Pueden colocar su logo como ustedes deseen, ¿no? No se visualiza muy bien, de repente le dan un trazo. Trazo blanco, ¿no? Quedaría muy bien. O negro. Listo. Eso es para dar un ejemplo nada más. Pero ustedes ya pueden jugar haciendo sus diseños, ¿no? Y automáticamente apareció aquí, ¿no? Como pueden ver. Ahí está la letra. Bueno, a continuación les voy a mostrar un método que hice hace un tiempo. No, para los que no cuentan impresora A4, no tienen plotter, no pueden cortar estas cajas, lo pueden hacer de una manera manual, ¿no? El corte manual no le va a quedar muy bien, pero puede ser aceptable, ¿no? Depende de ustedes cómo vean cómo lo hagan el corte, ¿no? Y con una impresora A4, lo único que tienen que hacer es, después de hacer esto, tienen en PNG, lo guardan como PNG, colocan dos, de repente, si lo van a imprimir en A3, colocan dos de estos pegados para una hoja 3. Si no tienen impresora 3, otra manera es cortar en dos partes. Aquí lo tengo, las dos partes, ¿no? Muy simple, cortan nada más con cualquier herramienta. Con esta herramienta, de repente seleccionan y cortan en dos partes, ¿no? Vayan practicando un poco en Photoshop. Luego de cortar, imprimen y vamos a ver un método que de repente les sirve para los que no tienen plotter y los que no tienen impresora A3. Yo lo hice en dos partes, ¿no? A continuación del video les voy a mostrar. Bueno, para la impresión de este archivo simplemente le van a dar en imprimir. En este caso lo voy a hacer con mi impresora Epson L380 con tintas normales. La configuración va a ser normal, nada más, ¿no? Vamos a imprimir sobre papel adhesivo, que lo consiguen en cualquier librería, ¿no? Si lo compran por paquete le sale un poco más barato. En este caso yo, para probarlo, compré individual. Un tipo de papel normal, calidad alta, nada más. Aceptar y le damos a imprimir. Después ya de imprimir, vamos a recortar por los bordes y luego pegar en el. He comprado un pliego de papel dúplex de 350 gramos, creo. Es bien grueso. Y lo vamos a pegar por el lado. Cortado en dos partes, lo que vamos a hacer es pegar, ¿no? En la posición ahí, tratando de unir. Lo vamos a pegar en el cartón dúplex, ¿no? Quitamos la parte de aquí y pegamos. Voy a proceder a pegar una parte. Como ven, ahí estoy tratando de pegar. Van sacando con cuidado y van aplastando que quede muy bien, ¿no? Y así es como queda ya pegada, totalmente pegada. Faltaría colocar la otra aquí. Lo único que de repente se va a quedar, se va a ver
esta línea, pero no importa, como voy a ir para la parte de abajo, no se va a ver tan mal, ¿no? Entonces procedemos a pegar la otra parte. Bueno, como pueden ver, ya pegué las dos partes. Hasta aquí ya pegamos el sticker, ¿no? Y aquí me queda este lado así, ¿no? Ustedes de repente deciden dejar el lado blanco para atrás, normal. Entonces lo único que quedaría aquí es recortar estas partes, ¿no? Que están blancas, ¿no? Estas partes lo voy a recortar con un cúter para ver cómo nos queda. Bueno, lo ideal sería tener una máquina con troqueles, ¿no? Que lo corte más exacto, ¿no? Voy a tratar de intentarlo, intentar cortar con este cúter. Aquí sí hay que tener cuidado porque solamente hay que cortar aquí, aquí y aquí. Aquí me olvidé poner unos puntos para indicar que aquí va a ir doblado. Esta parte es doblada, esta parte también es doblada, esta parte es recortada. ¿Para qué? Para que estos dos partes van a sostener la taza adentro, para que no se mueva hacia los costados. Voy a proceder a cortar y les muestro cómo quedó. Así me quedó al final después de recortarlo manualmente. Ustedes ya pueden mejorar eso, el corte. Bueno, yo no tenía tan buen pulso, pero así no debería quedar. Esta parte, como les dije, no deben cortar esta parte. No, solamente una parte para poder doblar esto así, ¿no? Aquí le hice unos pequeños cortecitos para poder doblar igual este lado, ¿no? Quedaría así. Esto nos va a ayudar para que la taza no se mueva hacia los costados. Ahora, luego procedemos a doblar aquí desde esta línea y aquí también doblamos, ¿no? Bueno, y así nos quedaría ya doblando esta parte, ¿no? Doblando esta parte y doblando estas partes de aquí para que la taza no se mueva, que nos quedaría así, ¿no? Tendríamos que unir esto así y colocar la taza nada más, ¿no?